Hola, hola. Perdón. Podemos decir, en base a todo esto, que se han definido acciones internacionales, nacionales, provinciales, locales, en pos de la sostenibilidad. Se plantea un gran problema, que justamente que las ciudades se están volviendo menos densas, con una expansión que afecta a la sostenibilidad, y Mendoza está necesitando formular planes a escala metropolitana y urbana, es decir, no solamente lo provincial y lo municipal, sino también la metropolitana, es fundamental. Para lo que es necesario formular pautas que van a permitir definir un modelo urbano sostenible para las tierras secas, es en función a la fragilidad ambiental de las mismas. La próxima. Aquí podemos ver la gran dicotomía que tenemos entre las tierras secas irrigadas y las no irrigadas. Sabemos de la marcada fragilidad ambiental de la provincia y esta dicotomía que yo observo es que hay tierras secas con riego, ¿sí? Tierras secas sin riego, oasis y desierto. En la foto, en la primera foto están las dos perfectamente definidas, la parte irrigada con todas sus parcelas productivas y la no irrigada es la natural. ¿Sí? O sea que en una foto aérea o satelital perfectamente podemos visibilizar esa diferencia. Y tenemos territorios poblados y despoblados. La población en su mayoría se concentra en los oasis y los terrenos despoblados son los de las tierras secas, sin riego. Y también tenemos un territorio visible y otro invisibilizado. ¿Qué podemos decir como principal característica de esta ciudad? Que se produce un crecimiento por extensión a causa de la demanda y consumo del espacio periurbano. Este espacio periurbano podríamos decir que es el área más problemática tiene la provincia hoy por hoy en cuanto a crecimiento urbano. ¿Sí? Es la donde debe poner su visión y su foco para empezar a tomar medidas sumamente necesarias y a corto plazo. Yo que he definido a partir de todas estas lecturas, yo he definido un modelo territorial actual, que es lo que yo vislumbro que es hoy Mendoza actualmente, y se basa en esa dicotomía que observamos recién. Esa dicotomía presenta concentración de poblaciones en los oasis, desconcentración con despoblamiento en las tierras secas no irrigadas. Hay una marcada concentración de población y servicios en el centro mayor, que es el área metropolitana de Mendoza, y una retracción de los mismos en los centros urbanos intermedios y menores. También se presenta un centro urbano mayor, que es, como decíamos, el área metropolitana de Mendoza, con características de ciudad compacta y consolidada, pero en las áreas centrales e intermedias. En todo lo que es el periurbano o la interfaz urbano-rural, es una ciudad difusa, es una ciudad dispersa en la periferia. Entonces, observamos y sintetizamos de todo esto que hay una presencia de desequilibrio e inequidad territorial en la provincia de Mendoza. Acá hay un mapa que es muy revelador. La mancha urbana negra es hasta el año 2015, la mancha urbana constituida en el área metropolitana de Mendoza. Lo rojo es al 2017, es decir, que entre el 2015 y el 2017 creció lo rojo. Y ahí se observa claramente. El crecimiento se da en el periurbano, la interfaz urbano-rural, de manera salpicada, fragmentada, fragmentando este territorio, indiscriminadamente sobre esta área productiva tan frágil que observábamos. Entonces, podemos decir que el área metropolitana de Mendoza presenta un modelo de desarrollo urbano poco sostenible, con una marcada fragmentación y una fuerte segregación social. Uno de los grandes desafíos es revertir estos procesos territoriales que se están dando actualmente y para ello se empiezan a definir acciones. Por ejemplo, dar cumplimiento al marco legal vigente. ¿Hay marco legal? Sí. Quizás deberíamos reforzarlo, totalmente de acuerdo, pero tenemos cierto marco legal como para empezar a tomar medidas. Hay que formular nuevos procedimientos e instrumentos destinados a la planificación y gestión de territorios y es necesario generar un territorio más sostenible acorde a la fragilidad ambiental de Mendoza.
La próxima. Aquí, nosotros en la Agencia de Ordenamiento hicimos un mapa que constituye la región del área metropolitana de Mendoza y el área metropolitana de Mendoza. Porque la metropolización no solamente constituye espacios conurbados, es decir, la ciudad en las partes que se toca, sino también constituye el área funcional de la misma. Por eso entra la valla y por eso entran las tierras rurales, porque la ciudad no es solamente la mancha urbana, sino las áreas con las cuales se relaciona directamente. Y tenemos toda la parte productiva y también otras áreas de servicios, como son las en la parte de la valla y Guaymallén, bien al norte, el área de Paramillo, que es, bueno, de tratamiento de líquidos cloacales, y área de riego bajo acre. Todo eso conforma el área metropolitana de Mendoza, no solamente la parte urbana, la mancha urbana. ¿Cuál es el gran desafío dentro de la metropolización en Mendoza? Hay que entender el área metropolitana de Mendoza como un territorio donde confluyen áreas urbanas, conurbadas, como les decía, poblados menores, ubicados en su área directa de influencia y más la interfaz urbano-rural. Todo esto es el área metropolitana. Y esta interfaz urbano-rural es el área donde se ha producido el crecimiento urbano por extensión desde 1990, principalmente, por lo que se va a abordar en análisis y diagnóstico de 6 casos que yo después paso a estudiar, pero hoy se los presento nada más a título enunciativo. La próxima. Principalmente, a partir de todos estos estudios que mencionan en el primer cuadro, estudios de la Agencia de Ordenamiento, de la Agencia Espacial Europea, el DINAPREM, que es un organismo nacional, y el Atlas ID de Argentina, yo defino variables, claves e indicadores de toda esta cuestión. Van a ser relevantes, y ya los vamos a ver en un mapa, el consumo de suelo por habitante, la densidad, la infraestructura, el déficit habitacional, tejidos residenciales, etcétera. Y vamos a proceder a hacer una lectura desde la sostenibilidad de esos aspectos que vamos a darle valores. La próxima. Este, por ejemplo, no traje todos los indicadores y todas las variables porque son muchos, traje los más relevantes. Por ejemplo, este es habla del consumo de suelo por habitante y la expansión urbana en el área metropolitana de Mendoza. Tenemos en amarillo la urbanización al 1991, en naranja al 2001 y en rojo al año 2010. Primero que nada, ¿qué observamos? Que hay un marcado aumento de superficie urbanizada por habitante. En el año 91 había 118 metros cuadrados por habitante, eso es la relación de espacio ocupado, espacio urbanizado, cantidad de personas viviendo. En el año 2001 ese número va a 155 metros cuadrados por habitante. Y en el año 2010 a 227 metros cuadrados por habitante. O sea, en el lapso de 19 años se ha duplicado prácticamente la mancha urbana. Pregunta, y me pregunto principalmente, si en el año 91 y antes los ciudadanos podían vivir con 118 metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué necesitamos prácticamente el doble en el año 2010? ¿A qué costa? ¿A qué precio? ¿Perder toda la superficie irrigada? ¿No tenemos más agua para ampliarla? Entonces hay voces de alerta en todos estos mapas que hay que escucharlas. Este crecimiento del 52% de la mancha urbana en menos de 20 años implica un patrón de crecimiento con alto consumo de suelo, implica la conformación de una ciudad cada vez más extendida y fragmentada. La próxima. Este es otro factor que a mí me alerta también, me da mucha alerta. La densidad de población. Hay un descenso marcado de densidad de población, es decir, la cantidad de personas que hay en un mismo espacio. En el año 91, la densidad era de 84,98%, en el año 2001 de 64,48% y en el año 2010 de 44,12%. Es decir, que se ha descendido un 48% en aproximadamente 20 años de esa densidad.
muy alarmante. La superficie urbanizada aumentó un 133%, mientras que la población registró un aumento del 21%. Es decir, que creció la población, pero con una demanda mucho mayor de suelo que la que tradicionalmente tenía. La próxima. Otro gran problema es la infraestructura. Nosotros sabemos que en todo este periurbano no tenemos la misma infraestructura que en las áreas urbanas consolidadas. Entonces, tenemos que hay un centro consolidado con alta cobertura de infraestructuras básicas, que es lo verde principalmente en el mapa, áreas en proceso de consolidación, que hoy en día no cuentan con todos los servicios, y otras áreas en proceso de expansión, con menores niveles de cobertura, como son las amarillas, y que ahí empezamos a ver que coincide con todo el periurbano. El área urbana servida, vemos que del 69% en el 2001 pasa al 68%, o sea, bajó un poquito. En realidad no es que bajó. ¿Qué sería? Aumentó la población y los servicios se mantuvieron. Es por eso que hay menos superficie servida. Y esto es consecuencia de este crecimiento discontinuo y expansivo de baja densidad con altos costos para llevar la infraestructura que los tiene que afrontar la sociedad. La próxima. Aquí vemos los principales tejidos urbanos que conforman esa interfaz urbano-rural o la manera que se da el crecimiento urbano en esta interfaz. Principalmente tenemos grandes parcelas residenciales que se llevan el 44% de la interfaz, vacíos urbanos con el 29%, loteos formales se llevan un 17% y vivienda social un 8%. También hay villas y asentamientos, pero en un escaso 2%. Entonces, ¿qué se puede leer? Que las periferias se han convertido en áreas atractivas para los sectores de ingresos medios y altos, tornando difícil la posibilidad de acceso a suelo urbanizado de otros sectores más vulnerables económicamente. La próxima. Esto es un, no se los voy a leer a toda la planilla, pero esa planilla yo puse todas las variables, los indicadores y los valores y analicé, puse una lectura desde la sostenibilidad, con el criterio del semáforo. Lo verde está bien, es sostenible, podríamos decir, lo amarillo es medianamente sostenible y lo rojo es poco o nada sostenible. Lamentablemente ahí observamos que hay una alerta que hay muchas variables e indicadores, muchos aspectos del territorio que no están dando bien. ¿Sí? Hay muchos valores a tener en cuenta. Yo esto lo hago sobre todo para tomar conciencia, sinceramente. La próxima. ¿Qué podemos decir? Que el crecimiento urbano entre el año 1990 y 2017 es el horizonte de mi tesis. Se sintetiza en esta ficha técnica. Hay que valorar los aspectos estudiados desde una mirada sostenible. Hay que visualizar la necesidad de generar políticas públicas tendientes a revertir estos procesos, que son poco o nada sostenibles. Visibilizar el crecimiento de la urbe de entre 1990 y 2017, cómo se ha ido dando, qué tenemos hoy en día, evidenciando estos principales aspectos no sostenibles. La ciudad creció de manera extensiva en el uso residencial sobre las frágiles tierras secas donde se inserta todos nuestros paisajes de la vid y el vino, los paisajes olivícolas, sin el equipamiento y la infraestructura básica necesarias. Son procesos de extensión con fragmentación y segregación, la otra. Yo después analicé esto a título informativo, después yo les puedo dejar el link de la tesis que está publicada. Tomo 6 barrios, 3 en el Piedemonte, 3 en las áreas irrigadas y los analizo, la próxima. Cada uno, después construyo una tabla con el mismo criterio de lectura desde la sostenibilidad y hay barrios que miden que otros. Sí, bueno, hay que ver en detalle porque tienen cierto tamaño de lote, cierta manera de ocupación, etcétera, que hacen que sean más sostenibles que otros. La próxima. Y ya para ir terminando, ¿qué observamos? Que esta extensión de la mancha urbana con uso residencial sobre tierras secas contribuye a generar insostenibilidad. Pues, va a predominar un alto consumo de suelo por habitante, bajas densidades de población, escasa o nula superficie verde pública, escasa o nula dotación de servicios de infraestructura, escasa o nula dotación de equipamiento básico. Todo esto va a repercutir en la calidad de vida de los habitantes, va a generar impactos negativos en ese ámbito,
es necesario pensar en formulación de lineamientos de sostenibilidad para cada una de las escalas, la urbana metropolitana, la barrial, la área y la provincial. Y cada escala del territorio amerita instrumentos específicos. Y se hace necesario definir pautas de crecimiento urbano sostenible para la ciudad toda, comprendida o entendida como una unidad, la próxima. Y acá un poco lo que yo vislumbro que debería ser el modelo de una área metropolitana sostenible o más sostenible. Primero que nada, que haya concentración de la mancha urbana, no seguir de manera difusa extendiéndose la mancha urbana. Que sea compacta en el criterio de la compacidad, pero con parámetros sostenibles. No es cuestión de elevar alturas de edificios indiscriminadamente, sino de alturas más bien medias. Cuando se habla de ciudad compacta, se habla de una ciudad de media densidad y a su vez que tenga todo cerca, que le permita a la gente vivir, pero vivir con calidad, no hacinados. También que sea equilibrada y equitativa, la próxima. Que tenga servicios básicos, que sea una ciudad abierta para evitar la segmentación social, la segregación, y que sea una ciudad planificada, la próxima. Y acá, un poco, a partir de esas grandes definiciones, decir cómo se puede llevar adelante esto. Por un lado, con determinaciones regulatorias, normativas, todo un marco normativo que está, pero hay que reforzarlo, y determinaciones procedimentales. Hay que generar instrumentos, hay que generar procedimientos, herramientas, metodologías, etcétera, que procuren mejorar todos esos parámetros y valores que veíamos hace un rato. La definición de pautas va a permitir que un modelo territorial sostenible para el área metropolitana de Mendoza, de concentración compacta, equilibrada y equitativa, es un poco uno de los grandes aportes de mi tesis, o por lo menos lo que intenté hacer, generará que el crecimiento urbano se desarrolle acorde a la fragilidad ambiental de las tierras secas donde se inserta, evitando que la fragmentación y segregación prosigan afectando la sostenibilidad del área metropolitana de Mendoza. La próxima, y ahí ya termino. Así que bueno, muchas gracias.